La verdad es que me siento bastante afortunado de que me hayan invitado a dar una charla sobre Backwards, que seré el único invitado aquí en Madrid, y sobre todo porque como Backwards solamente llevo un par de años. Hasta ahora había sido bastante Forwards, si es que existe eso. hasta hace dos años, todos los proyectos que llevaba a cabo partían siempre de... Tenía una idea y que me surgía sin pensar en nada y entonces iba por ella. Me surgía una idea, la desarrollaba un poquito y entonces era cuando se la presentaba generalmente a amigos, que es con la gente que me gusta trabajar, y nos poníamos a hacerlo. Entonces, lo que hacía era involucrar a gente en mis ideas. Tenía la suerte de que les convencía, les gustaba y nos poníamos. Entonces, así por ejemplo, lo primero fue A5, que surgió en la Escuela de Arquitectura a modo de cine, o sea, fancine, vamos. Y pues entonces lo que hice fue hacer uno, antes de explicar, en vez de perder el tiempo explicando, hice uno y se lo enseñé y le dije a mis amigos, ¿hacemos esto entre todos? Sí, pues eso luego derivó en, hicimos 30 y tantos ejemplares, había una edición que era de textos, porque la original era solo imagen. Nos convertimos en asociación de alumnos, montamos concursos allí en la escuela, hicimos exposiciones y llegamos incluso a conseguir una ayuda del Ministerio de Cultura para publicar un par de libritos a fondo perdido. Y luego esto fue hasta que, o sea, mientras estuvimos en la escuela. Luego, al salir de allí, montamos Picnic, o sea, que surgió con una mezcla de un estudio de arquitectura y editorial. Entonces, como estudio de arquitectura, mientras hacíamos el fin de carrera y lo entregábamos, pues nos presentamos a los concursos de vivienda pública, los ganamos y pues nada, ya pues parecía todo que iba sobre ruedas. Es lo que te dicen en la escuela, que te presentes a concursos y montes tu propio estudio con tu nombre, te hagas famoso. Y entonces estábamos con nuestros dos concursos de vivienda pública ganados, que se quedaron en eso, en dos concursos de vivienda pública ganados, porque al final no han llegado a construirse. Montamos editorial dentro de la estructura de Picnic y publicamos, no sé, como unos 15 libritos o algo así de ilustración. Con ellos fuimos a ferias de edición, montamos exposiciones con los artistas que involucrábamos en los libros, hicimos muchas presentaciones. Nos invitaron a dar charlas sobre autoedición también, porque esto era con el dinero, pues de lo poco que nos fueron pagando de los concursos de arquitectura, pues invertíamos en sacar estos libros. Entonces, era prácticamente autoedición, porque la venta de libros así un tanto alternativos no... Es difícil monetarizarla y vivir de ella. Entonces, íbamos a ferias de autoedición,
eso, exposiciones, presentaciones. Y después de esto, que fueron dos, eran dos proyectos con mucha gente, en las que normalmente, o muchas veces, el motor generador de cada uno de los microproyectos que había dentro, me da vergüenza pero, o sea, decirlo, pero era, solía ser yo. Y entonces luego, como metes a mucha gente, estás como, es mi idea, pero lo estoy haciendo con ellos, pero tal, y entonces al final nunca estás contento del todo con lo que estás haciendo, o bueno, por lo menos en mi caso. Y lo siguiente que hice fue montar una revista de ilustración de carácter internacional en inglés, y esa pues la llevaba yo, la hacía yo como me apetecía. Entonces, o sea, viendo que, no sé si conocéis la revista, perdón, la revista Pasajes Diseño, que se, al final eran dos personas nada más las que lo hacían, pues si Pasajes Diseño, que era grandísima, la podían hacer dos, pues una revista un poco más modesta, ilustración, que era trimestral, pues la podía hacer yo solo. Entonces me puse a hacerlo y igual pues también funcionó bien, y lo mismo, fui a ferias, me invitaron a exponerla en la Bienal de Arte, en la Leandro, no sé cómo se dice, Leandro Cristófol, en La Panera, en Girona. Edité también monográficos a ilustradores con ello, coedité otros libros con otras editoriales, distribuí libros de otra gente. Y luego, tengo que decir, todos estos proyectos que empezaron así, de una manera, como decía, más, tienes la idea y la haces, o sea, sin pararme a pensar qué me apetece hacer, sino, estaría bien hacer una revista, pues la hago. Pues todas estas se fueron cayendo. Yo creo que cuando se fue perdiendo la emoción, por las expectativas formadas que uno piensa que no se han cumplido, o bien en colectivo, pues se va perdiendo la ilusión a lo mejor por el proyecto, se convierte en algo como que hay que hacer, que no es lo que quieres hacer, sino que es lo que hay que hacer. Y se fueron diluyendo un poco, zancadillas que te vas poniendo pegas, y vas, se te van cayendo las cosas, creo que más bien por culpa tuya, por no acabar de, o sea, por no meterle toda la pasión que tenías al principio, que se vaya diluyendo, y entonces cuando te viene algo desde fuera, lo ves como un peligro, y como que está ahí, como ya pues no puede ser la gerencia de urbanismo de Castilla-La Mancha, pues son unos mamones y no me dejan construir mis casitas, y lo aceptas y no luchas con toda la energía que lucharías 3 años antes, cuando ganaste el concurso y ya lo veías construido. Entonces pues se va perdiendo fuelle, y se fueron terminando pues así, como, o sea, muy despacio, no, ninguna acabó de una manera drástica, se fueron todas diluyendo. Y ya la última, que coincide con el Backwards este que luego os cuento, al mismo tiempo, hace 2 años, empezó también otro proyecto sobre colas, que es otra de las cosas que me gustan hacer. Entonces, en la Galería Gloria, en Alonso Martínez, no sé si la conocisteis, que duró un año y medio o algo así, pues cuando abrieron, fui allí, les presenté lo que hacía y me dejaron hacer una exposición en la sala que tenían no ocupada. Entonces, al ir a montarla, o sea, al plantearla con mi propia obra, en un momento dado me pareció mejor incluir a un amigo para darle un poco de variedad a la cosa. O sea, podía haber expuesto solamente cosas mías, pero me pareció más interesante para el que viniese que viese de dos. Luego otro, al final fuimos 5. Entonces, la exposición fue muy bien, y lo que pensé en hacer fue pues
como te he traído a ti de Nueva York, tú lo que vas a hacer es montar una expo como esta en Nueva York. Tú que estás en Barcelona, montas una en Barcelona y aparte de estas 5 personas, hemos ido metiendo más. Entonces, de momento ya se ha hecho otra más en Rotterdam, en Lima, en Quito, en San José, Costa Rica. Ahora en verano vamos a hacer una en Berlín, en julio, en la primera semana de julio. Y están ya casi a punto de caer una en Montreal, otra en Trondheim, en Noruega, y en Inglaterra, bueno, un montón de sitios. Hemos ido incorporando gente para eso, para que ellos monten su exposición en las otras ciudades. Y entonces, en este proyecto lo que he hecho es asociarme con una sola persona, que es Maxomatic en Barcelona. Entonces, él es muy buen amigo mío y lo bueno que está pasando en este proyecto es que cuando uno empieza a ver algo un poco mal, el otro casualmente está en su momento más alto. Entonces, nos equilibramos. Nunca estamos, o sea, no ha pasado todavía nunca que ninguno esté en un momento bajo con respecto al proyecto. Entonces, creo que la pasión que creo que le estamos poniendo a este proyecto, creo que la gente la ve reflejada y es por esto que está funcionando muy bien y está creciendo, pues eso, con muchas expos, estamos preparando una publicación trimestral, estamos ahora mismo con 2 libritos monográficos preparándolos también. En Noruega nos han invitado a ir a dar unas charlas sobre collage en una asociación de diseñadores e ilustradores noruegos. Y pues nada, nos invitan a ir allí y dar la charla. Y ¿qué más cosas? Hemos montado un blog sobre hace tres meses empezó de collage. Hacemos una entrada diaria. Y estamos obteniendo bastante buen feedback de él. La gente le gusta, le gusta mucho salir. Hay gente que nos escribe para que le saquemos. Hay gente que nos escribe también para moverlo a sus ciudades la exposición. A raíz de todo esto también ha surgido la posibilidad de hacer una aplicación para iPad, para hacer collage analógico en el iPad. O sea, no tipo Photoshop, sino más como si estuviese recortando, rasgando papel, manchándolo, o sea, como si fuese algo manual, pero pues chiquitín. Y pues esto también, pues alguien que ha creído en nuestro proyecto, pues nos la está desarrollando para nosotros. Y entonces, yo creo que esta está funcionando mejor porque los dos sentimos gran pasión por el mundo de collage y todavía no nos hemos querido poner inconscientemente ninguna zancadilla a nosotros mismos. Yo creo que esto es muy grande o esto no nos va a salir o tío, Nueva York, ¿cómo vamos a ir allí? Y cosas así. O sea, de momento todas las cosas que han salido mal, teóricamente mal, se han resuelto a lo grande. En Quito, por ejemplo, una semana antes de que se iniciase la exposición, la galerista se rajó al ver lo que íbamos a colgar. Y entonces el chico que estaba allí se movió muy rápido y al final acabamos en una sala inmensa en el que es el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. O sea, el mejor sitio para exponer, pues ahí tuvimos sala. Entonces, pues eso, las cosas que dices, oh, no, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Se han resuelto pues para mejor siempre. Entonces, pues eso, estamos contentísimos y no le hemos puesto ningún techo al proyecto y entonces va creciendo. O sea, es un proyecto pasional. Si un día nos da pasta estaremos encantados, de momento no. Pero, por ejemplo, pues algún día próximo iremos a Trondheim a dar una charla en inglés, no sé cómo. Y el chico de Montreal, por ejemplo, se lo está currando tantísimo. O sea, te enseña una galería que ya tiene hablada, la ves, está de puta madre,
y a la semana siguiente te dice, espera, que estoy hablando con otros que me gustan más y no sé qué, y te enseña otra cosa muchísimo mejor. Entonces, creo que al final acá seguramente encontrará algo que nos paguen el viaje y vayamos allí a la inauguración. Eso es lo que espero. Entonces, hace 2 años, el Backwards. Esto, si todas estas surgían de una manera, pues paso por delante de esta galería, estaría bien exponer aquí, pues, hola, ¿qué tal hago esto? Mira qué bonito. O, una revista de ilustración, pues no hay una como a mí me gusta, pues voy a hacer una. Pues así. Hace 2 años surgió la posibilidad de irnos a vivir al campo. Entonces, esto fue con, espera un momento, al campo. ¿Y qué voy a hacer yo allí? O sea, ¿de qué voy a vivir? Que es como la preocupación principal. Entonces, paré y me puse a pensar. Digo, vale, lo primero, pues puedo trabajar allí perfectamente porque, o sea, ¿cuántas veces veo yo a mis clientes? Pues una vez, el día que les conozco, y ya está. Y si me vuelven a encargar otra cosa, ya ni les vuelvo a ver. Va todo por mail, teléfono o... O sea, no hace falta ir. Y si tengo que venir, pues me bajo a Madrid o a donde sea y ya está, una reunión. Entonces, era lo fácil, que era como lo de siempre, pues, a la venga, pues sigo haciendo esto. Entonces fue como, pues espera un momento, me voy a ir al campo y voy a estar ahí haciendo lo mismo. Realmente me apetece hacer esto, me gusta. Entonces lo que hice fue dar un pasito atrás y mirar con perspectiva a lo que estaba haciendo. Pensar si realmente... O sea, no me refiero a lo que estaba haciendo como lo que os he contado, sino a lo que estaba haciendo para pagar las facturas. Entonces era como, esto es lo que, o sea, esto es lo que quiero hacer. Realmente me interesa hacerle un logotipo a una marca que ni me va ni me viene. Directamente no me gusta lo que hace, o hace una ilustración para una revista que vende algo que de hecho no me gusta. No sé, o sea. Entonces, un paso atrás y pensar, a ver, un momento. ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué me gusta hacer? Entonces, hay un chico autista, tiene, no sé, 12, 14 años, no sé cuántos, en Estados Unidos, que el tío es un genio y está revolucionando, de hecho, el mundo de la astrofísica. O sea, va por delante de Einstein. Y entonces, este chico, en una charla que dio a chavales también, en una de estas TED Talks, contaba desde lo que él había visto ¿quién era? En Einstein y bueno, y en sí mismo, que lo que había visto que funcionaba era, tú estás estudiando como un loco, estudias, 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 y entonces en un momento dado paras, o bien por ti mismo o bien porque te obligan. Contaba el caso de Einstein de, pues, era judío, pues ya está, no podía dar clases en la universidad, no podía seguir estudiando, pues para y tú, a la oficina de patentes. Entonces, dice que en el momento tú paras de estudiar y entonces, como no puedes estudiar, piensas. Entonces, piensas, piensas, piensas y entonces, después de ello es cuando te pones a crear. Entonces, él contaba eso, que pues el ejemplo de Newton, que dice, estaba pensando ahí, le cayó la manzana y a crear. O Einstein se tuvo que quedar ahí, no podía estudiar más, estaba metido en la oficina de patentes, solo lo único que podía hacer era pensar, teoría de la relatividad. Entonces, este chico igual era autista, entonces sus padres descubrieron que lo que le flipaba, le empezaron a comprar libros, le sacaban todos los libros que él quería de la biblioteca. Pero llegó un punto en el que el sistema se empeñó en que tenía que aprender unas cosas. Entonces eso para él fue su parar. O sea, no, ya no podía seguir estudiando porque tenía que aprender a rellenar un dibujo por dentro de las líneas. Y entonces fue cuando se puso a pensar, pensar y llegó a desarrollar una teoría que, según los astrofísicos, pues está a un nivel muy, muy, muy avanzado. O sea, es una teoría muy creativa que hay que demostrar, pero que a los astrofísicos serios les parece muy, muy viable. Entonces, pues él es lo que propone. Es, tú estás estudiando, para, piensa y ahora crea. Entonces,
Yo me paré a pensar, y entonces, ¿qué es lo que realmente me gusta hacer? O sea, ¿qué es lo que amo? ¿Cuál sería mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta? ¿En qué me gustaría a mí enfocarme? Y entonces, pensando, me di cuenta que lo que a mí me gustaba, perdón, lo que me gustaba era lo mismo que me gustaba cuando había sido pequeño, que eran los bichos. Y entonces me pareció muy fácil, o sea, bueno, luego lo de siempre, cuando estás pensando en algo, pues te llega por todos lados, por noticias, por lo encuentras en una revista, en internet, en todos lados. Y pues entonces fue muy fácil, abejas, pues me hago apicultor, es perfecto, estoy en el campo, estoy ahí al solecito, viendo bichitos, me puedo ensimismar con una piedrita y ya está, no tengo horarios, hago cuando quiero, perfecto. Entonces, ¿qué hice? Aquí apliqué, o sea, sin saberlo, o sea, de manera inconsciente apliqué lo que dice este chico. Me puse a estudiar como un loco, que es una de las cosas que te enseñan en arquitectura, es hacerte micro experto en un tema en un día. Pues lo mismo, me puse a estudiar como un loco, me metí en internet, miré libros y entonces llegué a la apicultura ecológica. Me hice un curso de apicultura ecológica y entonces luego vi que la apicultura, o sea, bueno, la apicultura convencional es una salvajada, es como la ganadería industrial. La apicultura ecológica estaba mucho mejor, hasta que vi que había algo mejor que la apicultura ecológica, porque aún así la apicultura ecológica sigue echando ácidos y sigue haciendo cosas pues un poco bastas también. O sea, está dentro de... O sea, es ecológica porque tiene un sello y cumple una normativa que tampoco quiere decir que sea buena. Entonces, de ahí llegué a la permapicultura, que viene de la permacultura, que entonces es como dejarlas hacer de un argentino a través de internet, y pues me pareció estupendo esto. Dejas ahí a las abejas que hagan y tú solamente vas a coger miel una vez al año. Lo que pasa es que esto se basaba en tener unas abejas especialmente fuertes y resistentes a los ácaros que las están machacando ahora. Yo, como mis colmenas eran normales, no especialmente fuertes, pues para poder hacer eso seguí estudiando la manera de tener abejas más fuertes. Entonces, ¿a qué llegué? Llegué a la apicultura natural, que la hacen... La desarrollaron dos una pareja de ancianitos, bueno, ancianitos ahora, americanos, que se tiraron, no sé, pues 30 años o algo así, trabajando hasta conseguir sus buenas abejas. Entonces, ellos lo que encontraron es que la abeja de ahora tiene un tamaño antinatural, está modificada por el hombre. O sea, hace 100 años, pues con toda la explosión industrial, llegó un belga y dijo, bueno, pues si una abeja así mete tanta miel, porque la lleva tanto néctar, porque la lleva en el estómago, pues una abeja más grande meterá más néctar, produzco más, perfecto. Entonces, cambiando la dimensión de las celdillas de los panales, haciéndolas más grandes, pues la abeja que crece ahí sale más grande. Hasta un cierto límite, que ya salen monstruitos que se mueren, pues llegó al punto en el que estas abejas sobreviven. Pues esa abeja que hizo este hombre es la que hay ahora mismo. Y esto es algo que la gran mayoría de los apicultores no tienen ni idea. Que la abeja de ahora es artificial, o sea, es un producto hecho por el hombre. O sea, la abeja llevaba muchísimos millones de años desarrollándose con su criterio, creciendo, decreciendo a lo que tenía que hacer, y de repente llega uno y hace, pues mides esto, pues ahora mides esto otro, de un día para otro, o sea, de una generación para otra, la abejas. Entonces, esta abeja, lo que le pasa ahora es que, debido a este tamaño grande, o sea, aparte de ser una cosa antinatural que no es tan fuerte como la otra, físicamente tiene los huecos entre las placas, pues ahora tiene, el tamaño es más grande, y hay un ácaro que antes era un parásito, que ahora se ha convertido en una plaga, porque ahora puede entrar dentro del cuerpo de la abeja. Antes se quedaba fuera chupando la sangre, y ahora puede meterse dentro, y entonces ya pues, le hace ahí un destrozo, y entonces la abeja ya se queda
muy débil y todos los virus y bacterias que hay en la colmena pues la funden. Entonces, pues encontré la manera de revertir esto. O sea, lo mismo, pues si el belga este le hizo unas celdillas más grandes, pues yo ahora le pongo unas celdillas más pequeñas. Entonces, gracias a la pareja esta de americanos, Ed y Dee Lasby, pues hay otros americanos que te fabrican unos cuadros de plástico que ya está hecha la celdilla con al tamaño bueno. Entonces, es un proceso largo, no los 30 años que tardaron ellos, sino pues en 3 años a lo mejor, pues consigues unas abejas normales, pasarlas a pequeñas. Y entonces, pues una vez que llegué a esto, ya dije, vale, ya estás, ya sabes lo que querías, pues ahora es el momento de crear. Y entonces ahí es donde surge Trasmonte, como una marca, o sea, Trasmonte como un negocio, porque aquí la idea es, vale, si esto es lo que me apasiona, obviamente tengo que vivir de esto, no voy a hacer lo que me apasiona, y aparte luego cuando esté en casa me conecto al portátil wifi y me pongo a maquetar una web para, no sé, cualquier cosa. Y que porque luego pasa que eso se va creciendo y ya no, a esto no le puedo decir que no, voy a cogerlo tal, y al final lo que te apasiona lo dejas de hobby y estás en el campo con el portátil sentado bajo un árbol. Entonces, esto era lo que yo no quería. Entonces, ¿cuál es mi pasión esta? Pues, ¿se puede sacar dinero de esto? Pues sí, pues, tengo abejas, de ahí las saco miel, saco propóleo, saco cera y la vendo. Entonces, pues, ¿qué necesito? Pues tengo que venderla bien, pues ya está, pues eso sé hacerlo. Sé hacerlo y sé gente con quien hacerlo. La imagen se la pedí a Grande, Pablo Serret de Ena, que me flipa, y entonces pues se la pedí a él. Prefería tener, o sea, darle un poco de profesionalidad, pues pidiéndole a él la imagen, la podía haber hecho yo, pues bueno, se la pido a él. Que así, o sea, vas metiendo gente y parece, o sea, le da más, para mi modo de verlo, le da más cuerpo. No es solo una cosa que estoy haciendo yo ahí en mi casa, sino que pues he contratado a un gráfico para que me haga la imagen y le pago en miel, porque, o sea, pues, si no maqueto webs, no tengo pasta, tengo miel, pues he quedado en que le daré su peso en miel cuando la tenga, y él encantado y me lo hace. Entonces, ¿qué más se puede hacer? O sea, aquí lo que he hecho es ya, vale, esto es lo que me flipa, ¿qué más cosas me molan? Pues las meto todas. Entonces, pues habrá una publicación, pues sí, tiene que haber una publicación, porque se ha llevado haciéndolo de siempre y me encanta hacerlas. Pues haré una publicación semestral o como sea, metiendo fotografías, haciendo dibujos, metiendo entrevistas de gente, lo que sea. ¿Qué más cosas? Colaborar con artistas, me encanta. Pues Grande, este Pablo Serredena, es artista también. Entonces, algún día va a venir y va a hacer una instalación con las líneas Hartmann, que es solo. Va a hacer una instalación con las líneas Hartmann, que es una red geomagnética que también estudiando, o sea, la encontré estudiando, que es en los puntos de cruce de esta red, que tiene una malla de como de 2x3. Son puntos buenos para poner una colmena de abejas porque les mola la distorsión que hay ahí geomagnética. O sea, una vaca nunca se tumbará ahí y tú no deberías tener la cama ahí. O sea, puede ser que tengáis la cama puesta en un cruce de estos y durmáis mal por eso. Entonces, en el campo donde veis una vaca tumbada es un buen sitio para echar la siesta. Si hay un gato, mal sitio. En el campo, en casa, como se tumba en cualquier lado, pero... entonces, en esta red pues también buscamos los puntos para colocar las colmenas. Pues esto a Pablo le ha flipado, claro, y quiere hacer una instalación ahí de no sé qué, algo hará. Y luego, por ejemplo, Gabina Liga es una amiga ilustradora, ahora mismo tiene una colmena en su casa y pues me la va a pintar, está fabricando ya los tintes ecológicos y me la va a pintar. No sé, o sea... Por lo que he ido haciendo, tengo muchos amigos artistas y pues les voy a ir involucrando, están todos encantados porque
todos quieren ir allí a colocarse el traje de astronauta y sacar abejas. Así que yo encantado. Y entonces mi idea es meter aquí todo y hacer el, o sea, hacer mi vida de esto. O sea, el un poco lo que me gustaba a mí de pequeño, el contacto ahí con la naturaleza, con los bichitos, estar en mitad del campo, que no hay nadie, hacer lo que te apetezca cuando te apetezca. Partiendo desde eso, de qué es lo que más amo, esto, pues voy a hacerlo. O sea, ¿en serio te vas a ir al campo a tener abejas? Pues sí, o sea, no sé, o sea, es lo que me gusta. No sé, ¿a ti te gusta estar sentado en una silla maquetando artículos de una revista que ni siquiera los haces tú? ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿O te gustaría ser el fotógrafo de esos artículos? ¿O te gustaría ser fotógrafo de viajes? ¿O de hecho te gustaría vagabundear por el mundo y, aprovechando que estás ahí, sacar fotos y vivir de eso? Eso es lo que creo, este backwards, creo que es lo que deberíamos plantearnos. ¿Esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer? ¿O es lo que estoy haciendo porque me da miedo plantearme qué es lo que quiero hacer? Y una vez que ya sé lo que quiero hacer, me pongo pegas a mí mismo, porque ¿cómo vas a hacer esto? ¿Te van a llamar tonto? No, de eso no se puede vivir. No tienes ni idea de este tema. No sé, creo que hay que lanzarse a lo que te gusta y hacerlo. O sea, la crisis está, es perfecta, porque es, no tengo curro, ¿vale? ¿Qué hago? Busco el mismo curro en el extranjero. Pues tengo amigos que han hecho eso. ¿O qué hago? No, me voy a reciclar. En vez de, voy a hacer mil cosas a la vez. Pues no sé, igual mira a ver qué es lo que realmente más te gusta y hazlo, y ya está. O sea, si lo haces con pasión, te llegarán, yo creo que te llegan las cosas, te va revirtiendo. O sea, yo tengo mis colmenas ahí hace poco, todavía no he conseguido tener abeja pequeña, y Oscar me contactó por ver la web y me ha traído aquí a contaros el proyecto. Entonces, no sé, o sea, yo creo que cuando haces lo que quieres, las cosas fluyen y van encajando todas, y vas encontrando lo que quieres con facilidad y ya está.